disparad, disparad, disparad. Vale, bajar el perfil. Vale, vete al vehículo, vete dentro del vehículo, vete dentro del vehículo. Artillero, necesito tu ayuda. Sigue disparando. Hay que moverse de aquí. Afirmo. Vale, situación. Hace dos semanas las fuerzas de SAD comenzaron su llamada misión de mantenimiento de la paz en el Pisistatis, mientras los frentes norteños se acercaban a controlarse con bastante rapidez a cualquier tendría a mecanizar o rodear esa puerta capital. Si los defensores logran romper la comida, si la vía salta un corredor para que el apoyo de los suministros llegue a la ciudad, si las fuerzas de SAD capturan la ciudad, esto podría significar el de toda la parte oriental de la isla. Entonces, no sé si os queda claro, se trata de romper el asedio, sobre todo eliminando su artillería. El objetivo fundamental es la artillería. El primer punto donde vamos a ir es en la cota 41 del mapa propio. Si hay civiles o no, si no hay civiles.
de los edificios. Solamente puedes utilizar un motor, llaman o avisan a los enemigos o a lo mejor hay infectados y despiertan o lo que sea, no sabemos. Así que primero exploramos a ver si hay civiles. No hay civiles, usamos las casas como punto de reunión. Después verificamos que no hay nadie en Papa Romeo 2. Nos vamos a Papa Romeo 3. Hacemos una observación. Siguiente punto, Papa Romeo 4. Paramos allí y muy precavidos porque ya estamos muy cerca de la artillería. Tenemos que analizar todas las posiciones enemigas antes de atacar. Planeamos el ataque, atacamos, destruimos los obuses y nos vamos inmediatamente a Papa Romeo 5. Si fijáis, está en. Como veo que tú tienes algo de experiencia, aunque no has interactuado con nosotros de momento, vas a ir de número uno, ¿vale? Yo voy a ir de dos y Alain va a ir de tres. Copy. Pues el trinomio uno está preparado y a la espera de órdenes. Mi teniente. ¿Por su de radio aquí ves? Ok, os numeráis de cada uno con vuestro número y seguimos en orden. Vamos a hacer un check de radio. Venga, un radio check. Alan. No, yo soy el 3. Ah, bueno, perdón. Prueba de radio. Prueba de radio. 3, prueba de radio. 4, prueba de radio. Veis, prueba de radio. Vale, genial. ¿Activamos todos el Android? Sí, sí, a poner al Android sobre todo el número 1 y el cabo. Bien, otra cosa más. Si tenemos heridos, recordad que el Android nos permite saber cómo están las posiciones de los caídos. Si veis que alguien no responde, hay caídos, es muy fácil. Nos llamamos al Android y tenemos las posiciones GPS de los compañeros para poder rescatarlos. ¿Vale? Eso es muy importante. Bien, no vamos a ir por 360 todo el camino, porque no vamos a dejar ver si subimos directamente o vamos a llegar casi al principio del camino, rodeamos un poco la costa y subimos por el lado opuesto al puesto de entiendo que será rodear un poquito la playa hasta llegar a la zona de la... Claro, eso es. Hasta llegar a las coordenadas 162 break 099 y desde ahí incursionamos a Papa Romeo 1, entiendo. Ok, es copiado. Uno, llévanos rodeando la costa hasta la cota de montaña que está en las coordenadas 162 break 099. Vale, copy. Venga. El mapa.
Ok, todo el mundo con el fusil en descanso, quitaros lo del hombro, que ya estamos en operación. ¿Y quitaros furo? Es de día, casi. Baja perfil cuando lleguemos al destrezo este, por si acaso ya tenemos algún tipo de visual desde el zona. Alfa 2, nos quedamos aquí en las rocas. Alfa 2. Bajamos perfil, rumbo 070. Que descotamos. Hay una vivienda rumbo 060. Vale, precavidos, puede haber algún vigilante, algún guardia. Vale, paramos y mantenemos unos segundos y vemos a alguien. De binomio 3 para binomio, o sea, de trinomio 1 para trinomio 2, cambio. Adelante, aquí Alfa 2, cambio. Estamos en las proximidades de Papa Romeo 1, parece todo tranquilo, pero no hemos incursionado en la ermita. Vemos desde aquí la ventana y no se ve movimiento en el interior. ¿Quieren reagruparse en nuestra posición o confirmamos una vez dentro de la ermita? Cambio. Copiado. Alan, reúnete con nosotros en la ermita, cambio. De trinomio 1 para trinomio 2, la zona de Papa Romeo 1 está totalmente limpia y pueden acceder a ella cuando quieran, cambio. Avanzo.
aliados, aliados, ¿dónde quedó? Trinomio 1 para Trinomio 2, cambio. Y le informo, tenemos una patrulla de 4 tangos sin alertar en rumbo 081. Tenemos un vehículo artillado en la zona y desde aquí vemos la zona del primer puesto que tenemos que abatir con bastantes tangos en las proximidades. Cambio. Prioritario, veo vehículo en la zona, pero no podría asegurar si es artillado o no. Diría que no, ¿eh? Creo que no, yo diría no, que tampoco. No está artillado, ¿no? Ok, pues, Depe, estás ya aquí, ¿no, verdad? A ver si mantenemos perfil bajo, que estás levantando. Sí, pero estaba metido entre los arbustos para poderme levantar, es que si no, no veía. Mira, te informo. Tienes una patrulla de 4 tangos en rumbo exacto 082 y va en dirección Eco. Y después tienes unos 5 artilleros protegiendo lo que es la zona del primer punto de inserción. Tenemos una casa aquí en rumbo 1-1 que parece limpia, pero hay unas luces detrás que no las veo por un árbol que hay. Lo suyo sería que nos abriéramos un poquito hacia nuestra derecha para tener controlada lo que es el descreste y ver las luces que hay en rumbo 1-1-4. Sí, aparte hay otra patrulla por detrás de un solo enemigo rodeando el perímetro. Y en el interior hay 5 tangos. Son 5 tangos y uno dando vueltas alrededor del perímetro, que sería el sexto. Y luego una patrulla de 4 tangos en el rumbo 070 que se está dejando de posición. Y la casa... Es copiado. Delante del camión hay otro, ¿eh? ¿Y la casa de 6-0? En total son 8. ¿8 en el complejo, te refieres? Sí, es que está... Posicionate aquí en nuestra posición también. El que da vueltas alrededor... Y justo delante del camión, en el morro, hay otro, tío. Vale, ok. 4, ¿qué es? ¿Me oyes? Sí. De frente, tío, diría que tendremos unos 6 tangos. Sí. Coche contado yo. Sí. Vale, chavales, vamos a abrirnos nosotros cuando nos den permiso hacia nuestra derecha para llegar a lo que es el creste. Del morde a mí. 4. Para lo que es el descreste y desde ahí vamos a descender a controlar primero la zona de la casa que está en rumbo 114. Y desde ahí ya saltamos hacia lo que es el objetivo. Recordar. Yo voy a dar instrucciones a mi grupo. Recordar, llevar el arma en single porque tenemos que ahorrar todas las balas que nos sea posible. Para binomio 1, le informo, hay una casa que acaba de encender luces en rumbo 051. Es demasiado lejos para ver si tiene gente dentro, pero las luces se acaban de encender. Para que lo tenga usted en cuenta, a cambio. Permiso para desplazarme con mi equipo hacia el descreste de la derecha para tener en visual la casa y ahora cuando estemos en zona le pedimos permiso para incursionar, cambio. Copiado. Perfil bajo, nos vamos a mover a la derecha hasta que tengamos el descreste cerca y podamos ver qué hay debajo y qué luces en las caídas de los putos árboles, ¿vale? Uno, te pones en marcha, yo voy detrás de ti y ahora tú vas con una mesa de la guardia, ¿vale? Copiado. Sí, se me recibe, puedes salir de la ermita, pero incluso... vale, sí, vale, te sigo.
copiado. Nos vamos a aproximar a tener un poquito más de visual de la casa que le informaba al principio. Cambio. Trinomio 1 para Trinomio 2, cambio. Deberíamos de acercarnos un poco más al tejreste, vamos a ir rectando porque desde aquí no tenemos visual nada más que del tejado del edificio, pero ya podíamos ver las luces que hay detrás si nos acercamos rectando hacia el tejreste. Permiso para realizar la maniobra, cambio. Arrange puta son. Alertas, ya son alertas. Pues no son por nosotros, porque vamos restando. Vamos a cubrirnos con las rocas. Vale, de momento no se han movido, Se han alertado, pero no se han movido. Podéis ser por favor. No son normas. Vale, pregunto, ¿quién ha disparado? Ha sido el enemigo, cambio. Informo, desde nuestra posición, en vez de ver dos viviendas, vemos dos, pero la luz está en la parte posterior de la vivienda que no tenemos en visual y hay luz. Supongo que en esa zona sí que tiene que haber tangos. Cambio. Incluso hay una tercera casa. Hay el grupo 140. Vale, voy a acercarme un poquito, mantén posición ahí, a ver si tengo algo más de visual del TCS. Ok. Sí. No hace falta que uses la radio. Sí. Escucha, vale, hay un tango entre los dos camiones, ¿no ves? Sí, está alerta, está alerta, ya lo vi. Un cambio entre los dos camiones. Tengo aquí, yo conté en 8 de estos. Sí, las dos primeras sí que parecen viviendas. Después está un pequeño edificio que es el que te dije. Y entre los árboles se ve otra estructura, pero no identifico cuál es. A la derecha, farola. Ok. Ok, vamos a ir armando a ver qué se aplica. Trinomio 1 para Trinomio 2, cambio. Sí, le informo, desde nuestra posición vemos que en total son 4 estructuras. Una de ellas tiene una luz y creemos que hay un vigía porque hemos visto una luz parpadear. Pido permiso para insertarnos desde esa posición, abatir al vigía que puede ver ahí, y desde ahí tenemos una cobertura bastante grande para que puedan bajar ustedes y nos den cobertura desde alguno de los edificios para que nosotros asaltemos el primer punto. Cambio. Copiado, procedemos a que se reincorpore el integrante que se ha quedado en retaguardia cubriendo nuestro avance y procedemos a insertarnos en el pequeño poblado este. Alain, si me copias, vente siguiendo el GPS hasta la posición de uno y mía. Cambio.
detectando? Porque no sabemos qué tenemos debajo del dejrete, corto. A ver, con un rifle desde aquí incluso podemos abrir fuego, pero... Se desinforma, esta es una posición más alta. Pero si no quieren fuego, tenemos mucha cobertura, así que quiero... Seis, ¿me recibes también? ¿Cómo? Sí, mira. Sanitario, ¿me recibes? Mi idea es la siguiente, ¿vale? Es insertarnos a la primera casa esta que tenemos justo delante de nosotros, ¿vale? A las 12, ir por el lado derecho de la casa a intentar abatir el tango que tiene que estar debajo de la casa. Una vez que le abatamos, okay. Le apagamos la luz, o si no tiene sitio, o si no tiene sitio, no tiene sitio. ¿Sí? No. ¿Estás en canal 2? Aquí le sí le oigo, a ti no. Trino Mio 2, estamos todos listos y vamos a empezar a hacer la inserción en el pueblo que hay en rumbo 100, cambio. ¿Tendrían en visual hasta que lleguemos a las primeras viviendas, cambio? No les tenemos en visual, aviso, no les tenemos en visual, cambio. Es copiado, procedemos la inserción. Corto y cambio. Imagínate aquí de estar loca, ni se te vale, ocurra... Vale. Ok, recibido. La casa que tenemos justo delante, que hay detrás de la cadena. Venga, pues. ¿Cortamos? No, a la casa esta principal que hay en el... sí, yo tengo controlada la casa. Bueno, que parece como un cobertizo o algo así. Sí, pero más adelante que yo traigo. Sí, yo tranquilo que yo solo tengo controlada. Ok. Es copiado. Vale, vamos a intentar llegar rectando hasta la pared de la derecha de la casa que hay en medio. Un tango arrestado. Informa, ¿dónde exactamente? Los dos donde estaba un suelto. Un. ¿Usted de guardia? Yo lo había quitado. Ataque 20, equipo 1. Right.
en amarillo que hemos recibido fuego, pero nos estamos parcheando. Las heridas son leves. Es copiado, tenemos el perímetro cubierto. Vamos a parchearnos y procedemos al ataque. Afirmativo, estoy atenta. Estamos terminando de parchear al equipo y ya procedemos a apagar las luces de la zona y a batir a los rangos alertados. Detectan refuerzos enemigos rumbo 65, alertados. Estás verde, Depe. Estás verde, Depe. Les veo. Están todavía lejos. I'm the new actual. Inform, tengo. Hay que ver, primero hay que ver. Ya pueden amorfinar, ¿no? Depe. Run 60, tengo. Bien recibido.
un tango en la vuestra dirección. ¿Estás listo, Depe? Es copiado, le informo. Estamos en las proximidades del objetivo. Estamos parapetados en un muro a la espera de órdenes para incursionar en la zona. Cambio. Los edificios aparentemente parecen vacíos, puesto que hemos estado alrededor de la zona, pero no hemos incursionado dentro. ¿Quiere que verifiquemos del todo que están vacías? Cambio. Copiado, retrocedemos para atrás y verificamos que las casas estén totalmente vacías. Cambio. Copiado, lo tenemos en cuenta. Procedemos a revisar todas las estructuras y le informo. Cambio. El rumbo 80 hay un tango, ¿eh? Rumbo 80. Informo que desde nuestra visión el campamento parece limpio. Cambio. Alfa 1 para Alfa 2, la primera vivienda y más grande está totalmente limpio. Procedemos con la siguiente y si quieren bajar aquí a hacer un puesto de mando, lo tienen ya preparado. Cambio. Recibido, de momento seguimos en altura. Casa limpia. Copiado. De Alfa 1 para Alfa 2, cambio. Le informo, todas las casas están limpias y procedemos a insertarnos en el pueblo a la espera de órdenes. En principio no se ve ningún movimiento, tienen que estar todos los tangos abatidos. Afirma, creemos que está todo despejado, pero
Es copiado. ¿Quiere que nos activemos el IR para que nos tengan localizado a la hora de abrir fuego por si hubiese más tropas enemigas en la zona que no nos abatan a nosotros con fuego amigo? Cambio. Es copiado. Alfa 2, procedemos a la inserción en el recinto con precaución en la bimética. Cambio. Yo no te oigo, ¿eh? Por radio no te oigo, ¿eh? De Alfa 1 para Alfa 2, cambio. Ustedes tienen encendido uno de esos integrantes UNIR y están bajando por la colina, cambio. Ah, vale, me lo quito. Copiado, le informo, la zona está totalmente limpia y procedemos a darles cobertura en su descenso. Cambio. Vale, vale, ya está, he quitado, quitado. Copiado, les tenemos sin visual y les cubrimos su descreste. Cambio. Cierto. Avance. Vamos, DP. Vale. De Bravo 1 para Bravo 2, los tengo en visual, sigan rumbo eco puro y vienen hacia nosotros directos, los tenemos en visual cubriendo su avance, cambio. Luego hay heridos, cambio. En negativo, simplemente que nos hagas un parcheo, nos hemos parcheado nosotros porque eran heridas leves y en principio no hemos vuelto a sangrar.
pero ya que estamos aquí tranquilos y nos echas un vistazo por si tienes que coser a alguien, pero en principio no hay heridos graves ni nada. Cambio. Estoy en su proximidad. He copiado. Perdida, te vas a desmayar, ¿eh? Ok. No te muevas, que estoy poniendo de sangre. Te vas vale. a caer, pero vamos, es nada. Claro, de momento no me noto nada raro. Ya, pero te caes de golpe ya. Ok. El siguiente herido es... Espera, que te tengo que coser. Te tengo que coser, que si no, okay. No hacemos nada. Vale, y creo que Alan estaba bien, ¿no? Copiado. Pues te están perdiendo. Diles que se vengan para acá cuando puedan. Vale. Yoda, ¿me oyes por voz? Vale, vente aquí a mi posición, que está el médico para que te termine de coser y ponerte sangre lo que necesites. Vale. Que ya los compañeros de azul hacen el perímetro. Estás bien jodido, ¿eh, Kile? Vea, pero has visto lo duro que soy, ¿eh? Hasta que no se ha quedado... Oye, que vaya tío. Raza, vaya raza, vaya raza. De hecho, como todo, por la noche todos los gatos son paros, digo... Voy a pedir permiso para que no se activen el... Estoy suturando como si fueras una manta, macho. Mola, tú no sabes cómo se liga con las chavalas después de permiso. Cuando le dices, mira, cicatriz de guerra. Las vuelve locas. ¿Pero qué les más gusto? Mira, ¿ves cómo firma FIBA? Allá vale, le pasa con los chavales. ¿Quieres? Venga, a ver tú. Ok. A ver, Yoda, te voy a hacer aquí un cosido de cabeza. Se me queda guapo, ¿eh? Sí, te voy a hacer una cicatriz bonita. Yo también tengo más contusiones, pero estoy 100%. No hay problema. Vale, Pepe, ¿me copias por voz? Gracias, tío. Vale, para la siguiente inserción... ¿Estás bien, Ciba? Sí, eso fue un brazo y feito. Contusiones. Vale, estás bien, vale. ¿Alguien más? Échale un vistazo a Alan por precaución, pero en principio vale, creo nada, que está... Que está... Está verde, está verde, está verde. Ok. Es todo el verde. Entre Papa Romeo 2 y el puesto de guardia. Afirmo, afirmo. Pues pasamos por ahí, ¿vale? Nos posicionamos ahí y luego ya saltamos hacia Papa Romeo 2. Antes de saltar a Papa Romeo 2, es la casa observar si hay civiles o no. Ok. Posiblemente... En principio los civiles pueden ser hostiles o que no lleven armas, ¿verdad? Pueden ser aliados. Posiblemente en Papa Romeo 4 ustedes son tangos. Sí, pero pueden ser aliados del enemigo. Es a lo que me refería. Presumo que en Papa Romeo 4 estejan okay, latando los enemigos. Yoda, ¿me copias por voz? Vale, acércate a mi posición, porfa, que te cubra algún compañero tu sector. Vale, mira, vamos a ir desde la posición en la que estamos, ¿vale? Hacia la casa que hay en medio entre nuestra posición y Papa Romeo 2, que está en las coordenadas 168, break 099. A unos 14 metros de aquí estamos, ¿vale? En rumbo 114, Sierra Eco. Ahí hacemos una parada, hacemos una visual de Papa Romeo 2 y dependiendo cómo esté la zona, si vemos civiles o no, ya insertamos a Papa Romeo 2. Vale, pues informo al mando y cuando el mando nos dé permiso nos ponemos en marcha. ¿El trinomio o binomio? Salimos en trinomio. Vamos nosotros tres como si fuéramos un binomio. cuando usted nos dé permiso nos ponemos en marcha. Activo. Cuando quieras, primero avanza Alfa 1 y luego avanzamos Alfa 2 por seguridad. Al edificio entre Papa Romeo, siguiente Papa Romeo Es copiado. Alan, si estás preparado, nos ponemos en marcha. Estoy preparado. Ok, pues nos movemos. Tú decides, Alan. Perdón, ¿dijo que nos quitáramos el IR o que lo dejáramos activado? Cambio. Es copiado.
Perfecto, si quiere, vamos en columna. Por si nos abre, para que no se nos vea tanto. Vete en perfil alto en principio, hasta que estemos en las proximidades de la casa y ahí bajamos perfil. Bajamos perfil hasta el defle, este cambio. Hacia la casa, vamos a limpiarla y le informo, pueden hacer ustedes una parada en el descreste y nos den cobertura desde esa posición, cambio. Avance, pour avancer. Avanzo, de pie. 6 avanzas. Estoy aquí. Ok, continúo. Cambio. El informe, detectamos a 400 metros de nuestra posición unas luces de linterna en rumbo 040. ¿Es copiado? Recibido, nos aproximamos a su posición. ¿A qué distancia están las linternas? Aproximadamente a 400 metros de nuestra posición. Vamos a hacer un perímetro de la casa para tenerla segura para que puedan avanzar con seguridad a nuestra zona. Cambio. Avance. Equipo Alfa 1, vamos a dar una vuelta completa a la casa para verificar que no haya tango y ahora incursionamos en el interior. Bien, copy. En mi esquina tengo la puerta, podéis ir girando que tengo controlado esa posición. Podéis venir hacia mí. Vale, veo rumbo 030, luces de linterna. Unos 100-200 metros aproximadamente. Vale, venir hacia mi posición, vamos a limpiar el interior y nos metemos dentro por precaución para que le dé tiempo al equipo azul a replegarse con nosotros. Cambio. Sí, informo, creo que nos tiene, si hacemos eso nos tendrán visual, ¿eh?
Friendly. Ok, vale, mantener posición ahí que ya tengo al equipo azul a mi espalda. ¿Qué tal? Vale, FIBA, mantén esta esquina, porfa. Sí. Ok. El grupo con vosotros, voy a aparecer por vuestra izquierda. Bien, copy, lo tengo a tiro, ¿eh? ¿Es solamente un integrante? De momento afirmo, solo veo una linterna. Que no entres, FIBA. Si te he dicho que te quedas... Yo no entré. Ah, vale, pues... Vale, me quito y lo abate. Si es un solo tío, abátelo. Vale, lo veo. Sí. 5 tangos. 6. 1, 2, 3, 4 tangos. Vale. Dame un segundo, no la abatas todavía. Vale. Una cabra. De alfa 1 para alfa 2, cambio. A media cota, en rumbo 030, se ve una patrulla de 4 tangos ascendiendo la montaña. Tenemos en visual al objetivo que le indicábamos al principio, en avance hacia nosotros, no alertado. Vamos a esperar a que esté a campo abierto para poder abatir y verificar que no tenga ningún otro compañero con él. Cambio. Copiado, pueden mantener ustedes en visual a la patrulla que está ascendiendo la colina en el rumbo que le indiqué, en 030. Rumbo 030. Está el apoyo apuntando a ese punto. El pequeño descreste que tiene usted a la derecha de la cota que tiene en el rumbo que le indiqué, está ascendiendo de derecha a izquierda. Está subiendo en dirección al punto más alto de la montaña que le indiqué en rumbo 3, en rumbo 030. Vale, vamos a esperar porque parece que no se mueve o si se mueve. No, está ahí quieto. Sí, le oigo. Adelante. Mire, justo en rumbo ahora mismo 021, va a ver usted que ahí están subiendo hacia la parte más elevada de la montaña y se ve ahora mismo una linterna, pero es una patrulla de 4 tangos. Sí, pero no sé si tendrán comunicación con radio, con la linterna que tenemos en rumbo 029. No sé si tendrán contacto por radio, por eso de momento no le da orden de abatir. 035 da un tango estático, no alertado. El que tenemos a... Sí, es el que tenemos en visual, FIBA. Afirma, tenemos en visual. Vale, prioridad el tango que veis en 4.000 grados. Vale, lo que pasa que como está en la zona de árboles, no veo si tiene... Porque no creo que sea una patrulla de un solo tango. No. Permiso, si para que nos abramos... Vale, hay dos, ¿verdad? No, es que como están los arbolitos, tío, no... Vale. Pero me parece que sí. ¿Nos da permiso para que nos vayamos hacia nuestra izquierda y nos metamos por la zona de árboles para batir más, con más seguridad al tango? Afirma, prioritario el tango. Cubrimos esa posición. Vale, he copiado. Vale, chicos, nos vamos a ir en rumbo 014 para enmascararnos con los árboles que tenemos en ese rumbo y vamos a ir con perfil bajo, fusil encarado, hacia la posición del tango, a ver si fueran más de un tango y lo abatimos. Vale, rumbo 014. Eso es. Vale, pues cuando te pones en marcha te sigo y tú, Alan, me sigues a mí. Cuando quieras, tienes permiso para avanzar. Venga, nos vamos. Alfa 1 se pone en marcha, cambio. Si quieres, vete girando un poquito hacia tu izquierda. Confirmado. Vale, ¿ves que justo a tus 11 tienes una roca? Sí, me refiero a la roca más grande que tienes a tu izquierda. Esa que es más grande. Vete ahí nos cogemos cobertura. Y desde ahí lo abatimos, si es posible. Bueno, desde ahí ya saltamos al siguiente arbusto para estar más cerca y recortar la distancia con el... Es que lo que no quiero es que dispare el pavo, ¿sabes? Mira, tenemos una cabrita a tu izquierda.
no me acuerdo si son. Em princípio não seja só um, eu acho que virá um orteado. Posso estar enganada. Certo. Cuidado, cuidado. Son voces. Vin luz, va. Prioritario, vemos dos tangos. Vamos a rodear la zona de árboles para tenerlos mejor a tiro y los abatimos sin que hagan ruido. Cambio. ¿Dónde los tenéis? ¿A vuestras 12 o a vuestro flanco? Las tenemos en la línea de árboles, en la misma posición en la que estaban, pero hemos detectado una segunda linterna. Cambio. Son tres, son tres. Posso, tá, Matheus? Reload! Tem três de caminho e agora não sei, não tem que. Estão numa linha de fogo. Estão dando, estão pillando. Sai, sai, estás na minha linha de fogo. Sai, sai. Avanço ou fico? Cambio.
up while I reload! Under fire! Soldier, 75 meters, right! I'm throwing a smoke grenade! Okay, here comes a smoke grenade! Smoke out! De masiva caída. Esta ayuda totalmente urgente para tratar. They're killing us. Ok, ya tú. Espera, si va. ¿Qué? No, ya me cargo yo. Es urgente. No. ¿Dónde está? Año frente. Ah, vale, vamos. Vale. Vale. Ui, eu estou com metadora e não consigo disparar bem. Certo? Smoke grenade, look out! Espera, espera, acho que... Sim, ele está por aqui. Está aí. Este está herido, este está bem, mas tem que vendar-lhe. Sim. Sim. Da retaguarda. Vale, yo ya se va a levantar, paciencia.
estamos, no consigo cargar. Vale, ¿le quito torniquete? Sí, sí, quítaselos. Ya, está puesto. ¿El baja quieres? Tango, às vezes uns 100 metros, ao menos, um tango. Mandado, cobrido, pegando. Não vejo a lanterna, acho que está terminado. Yo me llevo a este. Yo creo que han venido tropas de la zona de la artillería, ¿sabes? La unidad por aquí. Sigue cubriendo el sanitario 4. RCP, sí. No, que va sangre, puesta sangre. Sí. Y se va a hacer una RCP a este también. Los vamos a levantar a los dos. Gracias, chicos. Hostia, vaya rodeada nos han pegado, tío. Sí. He cargado Aquiles para traerlo para acá, pero pues va. Es que antes de hacer eso, tienes que lanzar. Sí, tío, pero mira. La había pensado, pero no pensaba que habían tantos, ¿eh? Y le he dicho que me cubriera la retaguardia mientras que yo cargaba, y pero es que nos han rodeado. Una locura, tío. Va, este se levantará también, ¿eh? Estoy curando yo, que me andaba antes. Vale, Allen se levantará, ¿eh? Sí, estoy con ello. Se levantará.
Vale, me parece ver luces. 060. A 500 metros. Vigilar, vigilar si tenéis que comer o beber, ¿eh? Listo, como hostia media, yo. Bueno, Alen se levantará, ¿vale? ¿Cómo estás tú? Vale, pues vamos a intentar evitar... Vale, Depe, estás bien. Vale. Pero voy a comer, ¿eh? Que si no me voy a desmayar. Hace medio, vamos a regrupar. Oigo a todo el mundo por radio menos a ti, Depe. ¿Has visto en el rumbo 060 que hay luces y hay gente allí? Veo, no, la explanada que yo tengo frente a mi ventana. Que no te extrañe que no sea la artillería, ¿eh? Sí, sí. Sí, es que la artillería, yo vi tres, vale. Por atrás. Ok, changing magazine. Good call. Por eso vamos a evitar ir otra vez a esa posición porque hay bosque. ¿Quién es 5 que está solo allí? Aquí está muerto. Pues está muerto, no debería salir, ¿no? No, sí, sale. ¿Sí? Mick, Cosma Cabeza, Sasha, Cosma Cabeza. A ver. Te pones la cabeza por arriba y te dan. Ah, ¿estás a decir que soy capsuda? Ahora, brigadilla. Y tienes dolorcito, te voy a poner una morfinita. Vale, haz un repaso de todos. ¿De acuerdo? Sí. Y nos vamos corriendo a Papá Romeo 2. Tenemos que ser rápidos porque si no te echa la noche ya dentro un poco como... Sí, sí. Vale, sí, va, estás bien. ¿Tú estás bien, Depe? Listo. Sí, sí. Sí, sí, estáis todos bien. Estáis todos verdes. No, espera, está aquí uno en el chão, cuidando a Lain. ¿Listo? ¡David, David! Escuchas voces, ¿eh? Sí. Luego, si cayese, Mick, te vas a tener que encargar tú, ¿vale? Si yo cayese. Vale. A Lain ainda no se levantou. ¿Aún no se levantou Lain? No, ainda no se levantou, caramba. No. Lo dejé casi listo. RCP? Sí, sí. Vale, ponle una... No es que tiene mucha presión arterial, ¿eh? Sí. Sí, pues estaría bien. Está para levantarse, ¿eh? Ponle... Vale, ya está aquí. Ya está aquí. Con la pistolita en la mano. Vale. Gracias, Mick. Vale. Atento, vas de 3 a line esta vez, ¿vale? Yo voy a ir número 1, yo la 2, 3 a line, 4, Ziva y 5, Mick. Ziva y Mick vais a estar de apoyo cada vez que necesitemos cobertura. Sí, sí, sí. Copy. Em princípio, munição só tenho mais dois carregadores. Eles são 100 balas, é muito pouco.
Cierto. Switching out magazines. Go, I'll cover you. Eco, ¿no? A ver. 100 grados aproximadamente. A ver. Vale, avanzo yo, me seguís. Listo. Tres. Vamos a poner... Bien, copy. Tiro control C. Tres, tengo que comer. Espera y... hijo. Anda para atrás. No, no, me toca para atrás. De momento todo limpio. Por fuera, todo limpio. Venga, listo. Deje pasar, Mick. Thank you.
es verde. ¿Qué hacemos? ¿La casa está de 040? Listo. Listo. Vale, y la puerta. Vale, listo. Informa patrulla no alertada rumbo 320. 4, 2. Copiado, cambio. Vale, para toda la malla, regruparnos en nuestra posición. Afirmativo. Sí, te se escucha, ¿eh? Vale, sí que veo ya, veo uno caminando. Vale. ¿Llevamos explosivos para la artillería? Yoda, pierdes algo de sangre. Estoy perdiendo sangre. ¿Quién está herido? Yoda. A ver. Yoda, ven para acá, ven para atrás. Vale, voy para atrás. Vale, a ver, sí. Puro tu retaguardia. Vale. Tú voy a pusir la retaguardia. Y tú atento a patrulla. Vale. ¿Estás bien? No te puedo hacer nada. En la cabeza me salía... No, no, la cabeza la tienes bien, Yoda. ¿Sí? Sí. Mick. Vale. Mick, no tienes nada, no puedo hacer nada. Sí, estoy a 40. ¿Qué? Mick, si quieres, tiro solo en... ¿Tienes nocturna? ¿Si quieres la mochila? Tenho salino na mochila, vale, se quiseres tirar... Não, de momento tenho, graças. O láser é a L, não? A L. E por que me... ¿Qué me sale uma linterna, o láser? Porque... Creio que...
Prueba control L. A ver si te cambia a láser. No, a ver, dale. Aprieta L, dos veces L. L. No, no. No, no. Hostia, qué raro, tío. Había una forma, pero ya no. Sí. Vaya. Estamos en misión, ¿eh? Sí. Chicos, vamos a irnos a Papá Romeo 3. Listo. Dale. Patrulla 290 a unos a un kilómetro aproximadamente. ¿Has revisado los explosivos? Vale. Listo. La tuya de 1, 2, 3, 4 tangos. Viene en dirección. Dirección, no sé si por el camino. No sé si hay un camino ahí, ¿no? Ya está. No está avanzado. Cositos de. Aproximadamente su cabo. Viene hacia nosotros. Pues sí, sí, pues sí. Vale, atentos, os explico. Vamos a, el primer binomio, vamos a ir 20 grados. 20 grados en una casita. ¿Lo veis que hay una casita antes de llegar al objetivo? Afirma. Afirmativo. Ok.
estamina. Aproximan 270 hacia nosotros. Está muy cerca. En la, donde está la máquina de segar. Allí lo ves. Patrulla, cuatro tangos no alertados desde Whisky hacia vuestra posición, cambio. Copy. Y cura retaguardia. Help me! AT soldier, 75 meters, front. Mick. One. I'm the new actual. Watch my back. I need to load. Mick. Atrás. Yoda. Devem estar caídos. Eu vou me parecer no centro. Sim, mas... Trazem-lo para cá ou... O que fazemos?
objetivo, nós também estamos feridos. Heads up, no magazine! É que eu só estou com dois carregadores. Nem que seja em linha de atiradores. Mica, que tal? Linha de atiradores? Venga, vamos. Onde? Às nossas 12. Corre, corre. Seguimos, corre. Seguimos. Tango, tango. Abatido. Yoda desconectou, não sei porquê. Sanitario, sanitario, sanitario. Joder, Depe, te han puesto como un cromo. Así te puedo levantar. ¿Y alguien haya batido? Estoy curando a Depe. ¿El 4 ese? ¿Quién es? Estoy curando a Depe. El 4 se ha quedado allí, no sé quién está. Tráemelo, si puedes. ¿Dónde está? ¿Dónde lo veo? ¿Esta casa está limpia? Pues no lo sé si está limpia. Pero nos están por ahí disparando. Me voy a la casa, ¿eh? Aquí no, aquí estoy mal. Sí. ¿Qué tiene? Llévame a la casa, tío. Espera. Espera, que voy. Sí, hay alguno por ahí, no muchos, pero sí hay alguno que tiene visión nocturna, por eso les veo.
Pepe, pero ¿estás herido? ¿O me estás hablando? ¿Pepe? Es el Espíritu Santo. Ah, vale. Ya decía yo que había algo religioso en todo esto. Aquí sanitario, ¿alguien en pie, cambio? Estoy cogiendo a vacío. Dátela aquí a la casa. Ok. Joder, sí va. Me deja como un cromo. Aquí tengo a dos. Aquiles, ¿qué pasa? ¿Qué pone ahí a reagruparse? No sé. ¿Estaba muerto? No, eso pone, ¿no? Me dijeron que estaba muerto. ¿Lo ves tú también? ¿Qué pone a reagruparse? Sí, sí, sí. ¿A qué este está por ahí? Yo qué sé. Igual ha vuelto a entrar. Capaz. ¿Estás cubriendo? ¿Eh? ¿Estás subiendo más o menos la puerta? Sí, estoy aquí en la entrada. Vale. A ver si levanto estos dos. Otra vez lo pone a reagruparse. ¿Tú escríbele en el chat este? A ver, no, eso sale automático. Pero tienes que estar vivo para que salga esto. Un misterio. Sí, sin resolver. Vale, yo veo algún tango, pero voy a esperar, ¿vale? No, yo no llamé la atención. No sé si levantar a estos dos. Sí, por eso. Estoy quedando sin sangre. Otra vez. A reagruparse. Vale, tengo un tango, pero como se me ponga tonto... One, I'm the new actual. Vale, estoy con Ciba. Vale, Cibas. Estaba muerto de verdad, ¿eh? Es que salen mensajes suyos de preocuparse. Ya. No lo sé.
zona cubierta, no se te podía arrastrar, también ha comprobado este hombre, esta mujer, y no, no es posible. Vale, Chiva se levantará, ¿eh? Vale, tengo una 1012 que me ha visto y me está disparando. Vale. Vale, joder, encima se levantará. Dejar alguno aquí en el suelo. Sí, espera. Hola, buenas noches. Hola. Ok, changing magazine. Yo tengo un cargador y me ayudo. DP, cuidado a tu derecha, DP. No tengo más que un cargador, CP, no te puedo pasar nada. Heads up, go back and see. Toma. Hoy estaba lleno de vendas. Me he quedado casi sin salino. Ahí tiene que haber tan acostumbrados porque se ven luces, se ven cosas. ¿Lo dejas en el suelo? Mick, tiro salino que tengo en mochila. Tiro salino que tengo en mochila. Yo protejo. Tú ve tanco a mis dos. Vale, cúbrenos esta ahí. ¿Dónde están los salinos, Ciba? Está en la mochila. Bueno, ahora voy. Vale, cúbrenos, que vamos a avanzar. Ahí, tangos a 3, 5. No te muevas, te mueves, no puedo. No te quites cita, anda. No lo tengo a tiro ahora. Están en los arbustos. Vale, ya está. Ciba. Ok, ahora un, dos, ahora va entonces... Fufufu, ¿dónde hay que los parar? ¡Putras! Ahora sí lo veo. ¡Help me! Yo me la seguí. Tan. Enemy dead. Ok, voy a tirar también el IR. Yo ya tenía reparado que cuando reparé en un, tenía parecido meter visto visual noturna. Hay un tango, ¿veis que hay una luz? Sí. Debe estar en el suelo. Sí, yo estoy en el suelo. En el búnker ese que hay ahí. Hay otra más al otro lado. La única forma es tumbados. Es que hay uno al fondo que les está disparando, el cabrón. ¿Qué? Vale, voy a avanzar tumbado. Al grito de... Vale, te cubro. Pareceu que ele... Estão-se a mexer. Parece-me.
Está un tumbado, tumbado. A luz está sem cheiro. Às 2h11. 2h11, cuidado. DP, às 11 está um deitado. Sim, sim, não me parece estar no muro. Da porta, estás a ver algum a mexer? Vi luzes por trás dos veículos. Está a 020. Entre los vehículos. Ok, he's down. Eu tenho que ver se consigo roubar munição. Aquilo está sem cheiro. Estranho. Não sei quem grenade! Informa. Yoda caiu. Repite, DP. Copiado. E vai a ver a posição dele. Agachado, agachado. Pique, para trás. DP, o meu...
percebi que não tem rádio, não estou a ouvir nada. Interrogo, aproximamos tudo do local ou continuamos onde estamos? Rifleman, 75 meters, front. Oh shit! I'm switching out magazines! Sou. ¿Quién está herido? Alain. Pepe. Vale, voy. Vale. I'm switching out magazines. Patrulha às nossas 12. Vem uma coluna, uma patrulha. Cercar-se, só vejo um, pelo menos. E dentro estou a ver luzes. Eles estão por trás do outro carro, por baixo. E vem uma patrulha do outra zona. I need cover to load. I need help from someone. Cuidado. Bengalas. Alain, arrasta. Tenta vedar. Si levantáis la cabeza, os van a machacar.
I'm switching out magazines. Okay, brother. No, no te levantes. No te levantes. Ay, help! Mantén agachado. Sí, podemos tirar. ¿Qué consigo? No, no, no. No. Bueno, más granadas no tengo. De pie, ¿quieres que mande una granada de fragmentación? Sí, tiene una granada de fragmentación, por favor, llevo al centro de la cintura. Al otro lado del campo. Acho un bocadinho distante. Foi um bocadinho distante. Espera, 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 espera. Vou tentar fazer aqui uma cena. Sim, sim. Vou. I'm throwing a grenade! Que isso? Shit, they just killed one of our men! ¿Por qué te has levantado, Depe? Me cago en la leche. Debajo del camión. Ya, pero si se ha levantado. Sí, sí. Curo. Que voy a intentar mandar más granada. Vale. Me estoy quedando sin salino. Yo he puesto 20 litros ya. Yo estoy sin granadas de fragmentación. Alain. Suturando ADP, poniéndole sangre. Sí. Está levantado Alain. Así como si fuera domingo. Alain. ¿Cómo está? ¿Ha caído? Okay. No. Alain, ¿consegues mandar por uma granada de fragmentação dentro, lá dentro também? Um bocadinho mais para a esquerda? Sim, sim, fragmentação, mas não. Ou então dás-me, põe-me na mochila. Transfere as tuas granadas para a minha mochila. Não podia, já lá, espera. Oh! Sai! Ó Pedro! Espera, não estás muito, estás mal. Não, abaixa-te, Alain. Alain, não vais para aí, Alain. Alain, recua, que eu só tenho fumo. Espera. Enemy spot. Rifleman. 75 meters. Right up ahead. Does anyone have ammo? ¿Por qué os levantáis? No puedo hacer milagros con todos vosotros. No, es que te levantas encima y te dan la cabeza. One, I'm the new actual. All right, they're going to load. A ver, hay un abatido debajo del camión. El camión está en November, justo ahí debajo del tanque que nos está disparando. Ah!
hubiese levantado sin querer. Jugándolo, se levantó este hombre. Mira, va a decir. Sí. Ay. Estoy intentando levantarme. Se pone el muñeco de rodilla, ¿sabes? Cover too long. ¿Cómo se meten en tu mochila? O tú metes su show, metes su show, metes su show. Tú. ¿Es munición de P? Okay, de P, hay más tres granadas. ¿Cuál hay un deu? Vale, pues vamos a intentar retirar. ¿A retirar? Sí, a retirar hacia atrás. Yo tiro tres granadas en cuanto. Ok. Alaina. Alaina. ¿Qué? Mopta. Tenemos prisa, vente para acá, hacia atrás, vente, mira, ¿me ves? Está muy cierto. Sí. Corre, te va a caer artillería.
¿Dónde dispararon? Patrulla, alertado. Mick. Sí. ¿Vas a esperar aquí? Está um tango para subir tudo de um veículo. Já estou a ver luz. Desgraçado. Vaya pulso de mierda que tiene. ¿Y los vehículos son artillería 2, CP? Sí, algunos son artillería. Lo digo porque podríamos acercarnos y coger un vehículo. No, porque hay tantos ahí, no lo puedo acercar. He solicitado artillería, mira, mira, el avión está bien, a ver si puede. ¡That's a rocket! Ahora sí. Existem lá tanques vivos. Para ver a luz, não.
lost one. Vale, nos ha dado la vuelta. Cuidado, reto guarda. Cuidado, reto guarda. Heads up, two magazine. Form a retaguard and tanks a moveres. Protect me, I'm reloading. Go, brother, I've got you covered. Hey, friendly down, friendly is down. As minhas luzes, tanque, tanque, estou a ver luz, acho que está dentro do contentor. Bem, estás bem? Help him down! Help me! There, he's dead! We lost one, we lost one! Este guarda. I've got a visual. 100 meters. Não, não, eles estão dentro de um castigo. Entre 3 e 4 tanques estão naquele bunker. Às minhas 12. One, taking command. Rally up.
tre batit un dos patans. Si ves patans. Minha reta guarda estão indo ao nosso lado, estão tanques. Estão todos bem? Do outro, do, onde, não é aqui, é do outro lado. Não é aqui, onde eu estou. Eu vou ter aí contigo. Eu acho que eu aqui uma granada. Onde está herido? Onde é que está? Aqui. Está aí. Aqui outra aqui à frente. Aqui. Onde? Alain, está aqui. Alain. Vale, vale. O DP é prioritário. Vou ver onde é que ele está. DP. Ui, Alain está hecho mierda. Caiu aqui granada. DP também, eu vou já, vou começar a já a vendar. Tanques, tanques, tanques. Ai, caramba, eu estou a vendar DP. Essa luz. Tem aqui o DP, tá fatal. Yeah. Eu não estou a ficar sem vendas. Ok, eu já tenho mais ou menos. Cabeça e peito vendado. Necessita sangue? Sim, imediatamente. Grande perdida de sangue. Eu estou a ver luzes aqui ao nosso redor. Essa luz que vemos aqui é um tango? Sim, possível tango. Eu estou num sítio. DP prioritário. Como é que está lá ainda? Como é que está lá ainda? Vou. Acabar de vender? Pronto, já é todo teu. Vale. Vou proteger. Eu vejo como é que está o Alain. Queres que eu faça RCP? Eu vou tirar daqui o Alain. A ver se o arrasto. Vale, é depois a sangue, Alain. Estou a arrastar o Alain. Passou na segura. Me estoy quedando sin vendajes y sin nada. Además, hemos de comer, ¿eh?
Sí. Nos vamos a desmayar. Wow, 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 wow. Cuidado. Mig. Na retaguarda, possíveis tanques. Cuidado. Com granadas. Sí. Eu vou meter, eu vou ver como é que estava lá ainda. Lindo, já estás levantado. Eu vou comer. Vocês comeram uma granada. Espera, Aline. Espera, vou pedir Aline e sim. Este ejército que ves. Vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí, a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo, un soldado tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.